time has come. All four King's Bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. Muy buenas chicos y chicas, al habla Chibike y aquí seguimos en Ni no Kuni 2. Como ya sabéis, las cosas se están complicando por momentos y aquí tenemos a nuestro querido Rey Evan. Tengo un mal presentimiento. Lógico. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Más problemas? ¿En serio? Bueno chicos, en este momento comenzamos el capítulo 9. Aquel al que llaman rey. ¡Oh! ¿Roland está siendo atacado por la emanación mágica? ¡Roland! ¿Roland? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Tranquilos, estoy bien. No lo parecía. Lo que me preocupa ahora mismo es el cielo. Es justo la dirección en la que han ido Zoran y los demás. Gosh. Sí, me temo lo peor. Torn the very sea asunder. It's the biggest I've ever seen. ¡Wow! Eso ha sido brutal. Por fin he traído a Durian de vuelta a este mundo. Habitantes de este mundo, ofreced vuestras almas y asentad los cimientos de la resurrección de mi patria.
Levantad y multiplicaos, vasallos. Fortaleced mi nexo regente. Mientras tenga almas a mi alcance, mi legión tenebrosa será imparable. Menudo problemón. Hoy there. Acabamos de llegar. Forgive me. Hay algo que debéis saber, señorito Evans. Aunque tampoco hace falta ser muy listo para adivinarlo. Hablemos con Zoran, a ver qué nos tiene que contar. Lo sabía, así que Durian ha resucitado. Sí, nos lo hemos encontrado sobre el arrecife sombrío. Acabaremos antes y te enseño lo que he grabado con mi nemolito. Veamos esas imágenes. El dios del caos se ha materializado junto a lo que parece ser el continente perdido de Vespertia. ¿Ese es Durian? Es mucho más grande de lo que me imaginaba. ¿Fulon, la deidad protectora de Kangai? Sí, y no solo él, también estaban Draconaga, Belgracine y Kolos. Desconozco cómo lo ha hecho, pero me da la sensación de que se trata de simples copias creadas con el poder de los nexos robados. Basándome en mis observaciones, las cuatro deidades impostoras han envuelto a Durian con lo que parece ser una barrera protectora. Y a continuación ha comenzado a absorber unas esferas luminosas que cruzan el firmamento hacia él, provenientes de todas direcciones. ¿Bolas de luz? Sí, lo explicaré más tarde. En cuanto ha succionado suficientes esferas, ha comenzado a expulsar un monstruo negruzco tras otro. Una cantidad impresionante de criaturas espantosas ha salido volando hacia todas partes, menos a este reino, donde apenas se han encontrado. ¡Qué mal rollo! No. A mi juicio, las esferas que está tomando Durian son la energía vital que reside en nuestros cuerpos, lo que conocemos como alma. Todo apunta a que Durian está engendrando esas criaturas negras, sirviéndose de las almas que le está arrebatando a todo el mundo. ¿Puedes volver a lo de la energía vital? ¿Recordáis que Hamnar también tornó al ministro de Cascabel en una especie de cadáver viviente? Esa es la apariencia que tienen quienes pierden el alma. Es decir, que en estos momentos multitud de personas se han convertido en zombies por todo el mundo. ¿No podemos hacer que vuelvan a la normalidad? No lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero devolver todas esas almas a sus dueños podría ser viable. Lo raro es que en Estivania no han robado ni un alma ni media. ¿Tenemos demasiada suerte o me lo parece a mí? Quizá es porque Chumbo está aquí. ¿Eh? ¿El Mendá? Si yo no he hecho nada. La principal diferencia entre este reino y los demás es que nuestra deidad protectora y nuestro rey siguen conectados por el nexo. Y los reinos que reciben protección divina son más fuertes. Eres increíble, Chumbo. ¡Guau! ¿A que sí, a que sí? Es lo que os llevo diciendo desde el principio. ¿Pero para qué querría Hamnar revivir a Durian? Yo responderé a esa pregunta. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡La reina Nereida! ¿Reina Nereida? Evan, dada la situación de emergencia, espero que me disculpes por presentarme en tu reino sin avisar. No tiene importancia. No. Nos hemos tomado la libertad de investigar a fondo el pasado de ese tal Hamnar Nakar. Hace 2 milenios, una nación llamada Algoria quiso convertir a Durian en su deidad protectora. Cuenta la leyenda que se trataba de un pequeño reino que aceptó su gran fuerza malévola con el fin de subyugar al resto de naciones. Justo como nos comentó el viejo Nir. Pero un día, Algoria desapareció sin dejar rastro.
Hamnar fue incapaz de controlar al dios del caos, y como resultado, el reino entero fue devorado por un enorme portal interdimensional. Su plan era abrir de nuevo el portal de Durian para intentar devolver a Algoria y sus habitantes a este mundo. ¿Está intentando revivir a su pueblo? Ya veo, así que ha robado los nexos regentes de los demás reyes para someter al dios del caos a su voluntad. Un continente entero ha aparecido junto a Durian. Será en el que estaba el reino de Algoria hace 2000 años. ¿Eh? Pero si el continente ya ha reaparecido, ¿qué necesidad hay de robar almas ahora? Debe de estar reuniendo almas de todos los rincones del mundo para incrementar sus seguidores y aumentar la fuerza de Durian. Se trata de una nación que ambicionaba convertir al dios del caos en su deidad protectora. No quedará contento solo con revivirlo. A medida que roba almas, va reemplazando a los ciudadanos de este mundo por los de Algoria. Diría que se propone controlar el mundo entero. ¿Controlar el mundo? Antes tendrá que vérselas con nosotros. ¿Pero podremos parar a esa bestia? Es mucho más grande que las deidades protectoras contra las que hemos luchado hasta ahora. Solo se me ocurre una posibilidad. La espada sagrada que purgó al dios del caos hace 2000 años. ¿Una espada sagrada? No sé exactamente dónde se encuentra, pero... probablemente a Durian le llevará un tiempo recobrar toda su fuerza. Si para entonces hemos obtenido la espada sagrada, podremos darle sepultura para siempre. Si no tenemos ni idea de dónde puede estar, no nos deja muchas opciones. Una historia de hace 2 milenios pertenece ya al ámbito de las leyendas. Es bastante improbable que se conserven documentos de esa época. Información de hace 2000 años. ¡Hey, Evan! Creo que ya sé dónde podríamos encontrar algo. ¿Eh? ¿A qué te...? ¡Ah, pues claro! En el archivo de Irma. Ciertamente, Irma dijo que allí se conservaban litografías antiguas. Entonces ya tenéis una pista. Lo pondré en conocimiento de los demás reyes. Yo tengo que disponer lo necesario para hacer frente a Durian. Seguid vosotros el rastro de la espada sagrada. De acuerdo. Hasta más ver. Vale, chicos, pues ya tenemos un plan. Tenemos que encontrar esa espada sagrada, pero... como ya sabéis, capítulo nuevo significa recados especiales nuevos. Así que chicos, vamos a ponernos manos a la obra, que hay muchas misiones por hacer. Y necesitamos reclutar más y más súbditos cuanto antes. Entonces vamos a comenzar, ya que vino la reina Nereida aquí, en su ciudad, en Celántida. Aquí tenemos una misión. Se encuentra dentro del palacio, así que os teletransportáis a la Ágora Celante y ya está, ¿vale? Luego, pues nada, seguiremos haciendo más misiones, hay muchas disponibles, por lo tanto no creo que vayamos a hacerlas todas en este vídeo, ni mucho menos. Lo más probable es que en este vídeo nos dediquemos a hacer todas las misiones en el resto de reinos y fuera de los reinos, y dejaremos las de Cascabel para otro vídeo, porque en Cascabel sí que hay unas cuantas misiones, y como nos van a llevar ya bastante tiempo solo esas, pues las vamos a dejar para un vídeo aparte. Así más o menos pues lo organizamos mejor. Señorito Eva, muchas gracias de nuevo por lo de Scorpia. Incluso por aquí oímos hablar muy bien de su reino. Scorpia se ha convertido en una aliada muy valiosa. Soy yo el que debería dar las gracias. De hecho, he estado pensando en mudarme allí. Quizá podría serle útil yo también. Serás más que bienvenida, Cora. Y si hay algo en lo que pueda ayudarte, tan solo dímelo. Le agradezco profundamente su atención. A decir verdad, si hay algo que me gustaría pedirle. Hace mucho tiempo, un salamagón llamado Volko habitaba este reino. Tenía un poder terrorífico, mucho mayor que el de nuestro ejército. Mi deseo es alcanzar a conocer a Volko y que me preste su poder. Seguro que nos es de ayuda a la hora de combatir. Un aliado salamagón suena fantástico, pero si fue hace tanto tiempo, ¿qué habrá sido de él? Volko perdió una batalla contra Draconaga, ya que los ataques de agua eran su punto débil, y se exilió al desierto con sus compañeros.
Por desgracia, todavía guarda rencor al pueblo celante por culpa de aquella riña. Mucho me temo que no nos prestará su fuerza tan fácilmente. Pero no vas a darte por vencida, ¿verdad? Yeah. Hay que enfrentarse al destino y seguir siempre hacia adelante. ¿Podría ayudarme a hacer un trato con Volko? Por supuesto, estaré encantado. Thank you very much. Muchas gracias, es un salamagón que está en el desierto de Sudaria. Dicen que se encarga de controlar a los monstruos de esa región. Con su permiso, me adelantaré para encontrarlo. Nos vemos en el desierto, señorito Evan. ¡Buah! ¿Os imagináis? ¡Tener un salamagón en nuestros escuadrones! ¡Uf! Eso sería brutalísimo. A ver, para llegar al desierto hay que ir en el dirigible, pero vamos a teletransportarnos al pantano residual, que desde aquí llegamos más pronto. Da igual exactamente de dónde salgáis, tenéis que ir en el dirigible sí o sí, o sea que da exactamente igual. Pero desde aquí, pues ya lo veis, lo tenemos justo enfrente. Antes de ir a la zona donde deberemos hacer una batalla campal, ya os lo adelanto, vamos a echar un vistazo por todo el desierto e ir consiguiendo unos cuantos cofres. Creo que los vamos a conseguir todos, igual me dejo alguno, chicos, no pasa nada, ¿vale? Con abrir 200 ya conseguiríamos el trofeo correspondiente. Todavía nos van a quedar bastantes, porque no hace mucho que nos había saltado el trofeo de los 100. Creo que fue en la Gruta Abisal. O sea que deberemos de llevar unos 150, supongo, por ahí, no sé. Aún nos quedan muchos lugares por inspeccionar, por lo tanto, cofres hay de sobra. Vamos a abrir todos los que podamos aquí en el desierto. Como siempre, todo esto lo vais a tener en la descripción del vídeo, chicos, ¿vale? Para que podáis acceder a los cofres rápidamente. La mejor manera de explorar, como estáis viendo, es con el dirigible y utilizando el modo de aterrizar, porque eso nos permite mirar hacia abajo y es mucho más sencillo encontrar todos los cofres del tesoro. La zona en la que debemos parar es ahí enfrente, como habéis visto. Pedazo de salamagón. Como eso se nos una a nuestras filas, es que vamos, reventaremos a todo el mundo. Por aquí tenemos otro cofre con una panacea. No es que sea gran cosa, pero bueno. Vamos a continuar mirando por aquí, a ver. Creo que en esta zona hay otro, ¿eh? Me suena. ¿Dónde estás, cofrecito? A ver. Nada, por aquí nada. Ahí está. Sabía que había uno por esta zona. Vamos a abrirlo a ver qué contiene. Tenemos una lágrima de diosa. Volvemos otra vez a subir al dirigible. Y continuamos la exploración. A ver. Bueno, por ahí no hay nada. Estamos cerquita del oasis. Y me suena que por aquí tenía que haber otro cofrecito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te escondes, ahí lo tenemos. Justo a la izquierda del oasis. O al sur según el minimapa. Encontramos sacos de monedas antiguas. La verdad es que a estas alturas esos sacos no me sirven absolutamente de nada. Ya tengo el reino súper desarrollado y conseguimos un montón de guilders reales en muy poquito tiempo. A ver, por aquí tenemos otro cofre más. Vamos a aterrizar. Y encontramos... ¿Qué tenemos por aquí? Un arco monstruoso. Ya le echaremos un vistazo, aunque yo creo que tengo uno mejor seguro. Segurísimo. A ver, creo que ya nos quedan pocos cofres. Por aquí no veo nada. Buah, qué bien se explora así, ¿eh? Da gusto. Aquí tenemos uno más. Lo abrimos y encontramos... tres vigoritatas. Vigoritatas. Y a ver... Yo creo que ya los tenemos todos. Bueno, igual queda alguno más por ahí, chicos, pero tampoco me quiero parar demasiado a explorar la zona, porque si no perdemos demasiado tiempo y hay muchas misiones que hacer. Estas exploraciones para encontrar cofres del tesoro podéis hacerlas vosotros tranquilamente. Creo que no es necesaria una guía, pero bueno, ya que estamos, pues algún cofrecillo vamos consiguiendo. Continuamos la misión. Sacerdotisa del Reino del Agua, ¿quieres que dejemos de lado las rencillas del pasado para salvar el mundo?
Muy bien, nuestras diferencias llegarán hoy a su fin. Pero todavía no confío plenamente en vosotros. Si queréis que os ayude, tendréis que demostrarme vuestro poder. ¿Me parece razonable? ¿Quién es ese crío que tienes detrás? Hello. Soy Evan Pettywhisket Timoteo, el rey de Estivania. He venido para prestar toda mi ayuda a Cora. Allá tú. Si tan seguro estás, rey de Estivania, ¿por qué no te unes a la lucha junto a la sacerdotisa? Lideremos a los soldados juntos, señorito Evan. Atacaremos en cuanto esté listo. Entendido. Me prepararé cuanto antes, Cora. Luchemos juntos hasta obtener la victoria. Vale, debemos ir entonces a una batalla campal. Me gusta. Si os estáis preguntando por qué me he montado otra vez en el dirigible, es para que no me ataquen. Porque aquí los enemigos tienen bastante nivel y vienen a por nosotros. A ver, necesitamos nivel 19 como mínimo. Pues creo que nuestros escuadrones están en ese nivel. Así que no me parece que vayamos a tener ningún problema. De todas formas, vamos a entrenar a las tropas. Siempre lo hacemos y además tengo tantos guildres reales que sería absurdo no hacerlo. Los escuadrones que llevo son estos que podéis ver aquí. Y nada, cuando estéis listos, comenzamos. No dejaremos que os llevéis a Volko. Resignaos, humanos. ¿Sois los subordinados del Salamagón? Lo siento, pero nos lo llevaremos. ¿Qué os lo habéis creído? Tendréis que derrotarnos si tanto lo queréis. Bueno, pues... vale. Si queréis que os derrotemos, pues os derrotaremos. Venga, vamos allá. Voy a utilizar el botón cuadrado, ya sabéis, para acelerar un poquito las tropas. Así podremos acabar antes con los escuadrones. Ahí estamos. ¡Buah! Madre mía, qué reventada. Ven aquí, dragoncito. Baja, hombre, baja. Baja aquí, baja aquí. No te quedes volando, ven aquí abajo. Ahí estamos. Toma, 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 cómete esa. ¿Qué? ¿Qué te está pareciendo? Se retira, ¿eh? Pues da igual, da igual. Voy a por ti. Ven aquí, dragoncito. Ya está. ¿En serio ha sido tan fácil? Me cuesta creer. Los escuadrones se han reagrupado. Allá vamos. Ya me parecía a mí. ¿Y el lagarto de antes no era Volko? Ya me había parecido a mí demasiado sencillito. Atención, si seguís adelante no podemos asegurar vuestra seguridad. Ni falta que hace, tranquilo. Ya nos protegemos nosotros bastante bien. Venga, vamos a por el resto de escuadrones. Voy a activar eso, aunque no creo que vayamos a hacer uso de ello, pero bueno, da igual. Y ahora sí, a por los escuadrones. Por cierto, no os lo dije, pero no podéis dejar que venzan a Cora, ¿vale? Si Cora pierde, si su escuadrón es eliminado, tendréis que repetir otra vez la batalla campal. Así que debéis protegerla. Vale, perfecto. Vamos a por estos. Uf, hay que tener mucho cuidado con esas torres. Es lo que más nos puede molestar ahora mismo. Voy a ir a destruirlas. Porque si no, nos podrían matar al escuadrón de Cora. Y eso sí que no quiero. Ostras, ¿cómo aguanta ese, no? Mejor destruyo la torre primero. Y luego voy a por ese escuadrón. Vamos, chicos, destruir la torre, por favor. Ese sí que es Volko. Uf, a ver. Tenemos torres, tenemos escuadrones y de repente ha aparecido Volko. La cosa comienza a complicarse. Una torre ya ha sido eliminada. Vamos a activar la nuestra, que nos puede servir de ayuda. Derrotamos a este escuadrón. Y venga, vamos a ir a por Volko. Paso de la otra torre. Vamos a por él. Si le eliminamos, supongo que la batalla campal terminará. Con la invencibilidad, esto es muy fácil. Ya está. Eliminado. Y creo que hemos terminado la batalla campal. Sacerdotisa del Reino del Agua, rey de Estivania. Habéis demostrado con creces vuestras habilidades. ¡Lo hemos conseguido, Cora! Ha sido todo gracias a usted, señorito Evan. Soy yo la que debería darle las gracias. Pues muy bien, chicos. Ha sido una batalla campal sencillita.
Vaya, sois más fuertes de lo que parecéis. Tenemos la intención de unir a todo el mundo y queremos que colaboréis con nosotros. ¿Y mi fuego os ayudará a conseguir tal fin? Muy bien, Cora, te prestaré mi poder. Muchas gracias, Volko. Acabemos con esta discordia que ha existido durante tantos años. Señorito Evan, puede contar con este salamagón y conmigo siempre que nos necesite, tal y como le prometí. No sabes qué alegría me das, dos pájaros de un tiro. Bienvenidos a Estivania, Cora y Volko. Luchemos juntos por un mundo mejor. ¡Buah! Se une Cora con su escuadrón dorsal mágica. Y Volko está dentro de ese escuadrón. Es la habilidad de Cora, chicos. ¿Vale? La habilidad de Cora es invocar a Volko. O sea, una pasada absoluta. Ahí lo tenéis. Buah, le voy a meter, ¿eh? Le voy a meter, pero cuando juguemos otra batalla campal. Porque vamos, tener a Volko en el equipo, yo creo que nos va a dar muchísima ventaja. Bueno, chicos, pues venga, vamos a continuar misiones secundarias. Ya hemos hecho la primera en Celántida. Y ahora nos vamos a ir a la guarida pirata. Hace muchísimo tiempo que no visitábamos el hogar de nuestros queridos piratas celestiales. Así que vamos a ver qué tal les va a los pocos que se han quedado aquí. Y uno de ellos nos va a dar una misión. Simplemente avanzamos por el camino hacia el norte y enseguida veréis la exclamación de misión. A ver, está por aquí. Es este tipo. Hello there. ¡Hey! ¿Has escuchado los rumores sobre los quivernos? Dicen que ocurre algo sospechoso en la cueva en la que viven. ¿A qué te refieres? Desconozco los detalles, pero mis colegas no dejan de hablar de los gritos de los quivernos que se escuchan cerca de la cueva. ¿Esos quivernos estarán tramando algo otra vez? Quiero saber qué está pasando, siento pedirte esto, pero ¿puedes ir a ver qué ocurre? Claro, déjalo en mis manos, iré a la cueva de los quivernos a comprobar la situación. Pues venga, vamos a ver qué les pasa a los quivernos. Nos vamos a teletransportar, a ver, a la zona más cercana, que es la senda serpentina. Sí, es la zona más cerca de la guarida de los quivernos. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Aunque me extraña que un pirata celestial se esté preocupando por lo que le pase a los quivernos, porque se tienen un odio profundo, mutuo, bastante grande. Bueno, quizá no es que se esté preocupando, sino que piense que a lo mejor les van a atacar o algo. Supongo que será eso más bien. A ver, vamos a ver si llegamos prontito a la guarida de los quivernos y vemos qué está ocurriendo. No sé por qué, pero creo que se avecina batalla. Casi seguro. Casi seguro. Bueno, por ahí hemos encontrado un botón modesto, que no está mal. Aunque a estas alturas, y por cómo deberíais de tener desarrollado el reino, que os lo he repetido muchísimas veces, todos los materiales que podáis encontrar ahora mismo en el campo, la mayoría de ellos, los conseguiréis en el reino fácilmente. Bueno, hemos llegado, ya estamos en la caverna, y bueno, vamos a ver qué sucede. ¡Ostras! ¿Qué les ha pasado? Ser el fin, la vida ser muy corta. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a los quivernos? Tú ser el humano que derrotara al jefe. ¿Qué hacer tú aquí? Me dijeron que algo andaba mal y he venido a echar un vistazo. ¿Qué? ¿Qué os ha pasado? Después de que tú derrotara a nuestro jefe, empezar pelea para decidir quién ser su sucesor. ¿Por eso estáis llenos de heridas? No, nosotros ser atacados. De repente, él aparecer. ¿Él? ¿De quién estás hablando? Él antes ser nuestro compañero, pero él enfadar al antiguo jefe y ser echado de la cueva. Hace poco él volver, de repente aquí, ahora tener una fuerza temible y hacer una carnicería con nosotros. Comprendo, así que un antiguo compañero quiverno ha venido y os ha atacado para vengarse. Ahora ser un monstruo, ser completamente distinto a antes, tener un aura siniestra, ya no ser como nosotros. ¿Un aura siniestra?
Quizás el Giverno ha sido víctima de la emanación mágica. Si tú quieres seguir vivo, ser mejor que marcharte de aquí. Demasiado fuerte, nadie poder detenerlo. No puedo permitirlo, si no hago nada acabará haciendo daño a más gente. Antes de que eso ocurra, voy a acabar con ese Giverno. Hacer lo que tú querés, él estar en el fondo de esa cueva. ¿Tú entender? Yo haberte avisado ya. Bueno chicos, según como nos lo han explicado, nos vamos a enfrentar a un monstruo emanante. Así que muchísimo cuidado. Ya sabéis que los monstruos emanantes pueden llegar a ser muy fuertes. Depende de cuál, pero... Como no quiero arriesgarme, lo que vamos a hacer es comer algo de comida. Ya sabéis que nos aumenta, pues, algún parámetro. Y no sé qué es lo que quiero. Quizá aumentar algo como el golpe cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso sería lo mejor, yo creo. O la defensa. Buah, esto. El bistec contundente. Me gusta. Aumenta muchísimo el ataque cuerpo a cuerpo. Con esto le reventamos. No hay nada mejor que un buen ataque. Un buen ataque a veces es la mejor defensa. Nivel 51. Wow, tiene bastante nivel, Venga, vamos allá. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Toma esa lluvia de rayos. Cecilius, te la has marcado. Se ha quedado aturdido, así que vamos a acercarnos y a golpear. Ahí estamos, le hacemos un poquito de daño. Nos alejamos, activamos Fofis. Buah, esa Susie con el mar de llamas y encima los Fofis que le han reventado 4000 y pico de daño. Esa bola de fuego que se ha comido ahora de Eva. Es que le estamos reventando, o sea, le estamos reventando con todas las letras. Impresionante. Pensé que iba a ser mucho más duro. Y sinceramente creo que le podríamos haber vencido sin la necesidad de los bistecs. Los he malgastado, la verdad. Parece que era presa de la emanación mágica. Menos mal que lo he derrotado antes de que causara más problemas. Oh, ¿de verdad tú haber derrotado a él? Pero yo no dar gracias, tú ser nuestro enemigo. Ya tú ver, nuestra raza volver a alzarse pronto. Como queráis, pero llevaos bien entre vosotros para que no vuelva a ocurrir algo así, ¿vale? Ay, estos Giverns, qué tercos son, ¿eh? ¿Por qué quieren alzarse como raza? En serio, se vive mucho mejor en paz. A ver, antes de teletransportarnos a la guarida pirata y completar la misión, recordad que tenéis la piedra rúnica aquí al lado y así podéis curaros después del combate. Yo no es que lo necesite mucho, porque la verdad casi no me ha ni tocado, pero en caso de que vosotros lo necesitéis, pues aprovechad la ocasión y luego ya os teletransportáis. Vamos a ver qué recompensa nos da el pirata, porque la verdad no lo recuerdo, no me fijé antes qué es lo que daban. Podía unirse a Estivania, pero no lo va a hacer. Hello there. Oh, estaba esperando a que volvieras. ¿Qué ha pasado con los Giverns? Por culpa de esa aura malvada llamada emanación mágica, un Giverno perdió los estribos y atacó a sus compañeros. Pero ya no tienes de qué preocuparte, nos hemos encargado de derrotar a ese monstruo. ¿Qué me dices? No solo has ido a investigar, sino que además has solucionado el problema. He acertado pidiéndotelo a ti. Así que la emanación mágica, habrá que tener cuidado, pues el mundo es grande y alberga horrores. See ya. Pero al menos esto ya está solucionado. Muchas gracias. Pues ya está, misión cumplida y nos da un colgante sombrío. Vaya mierda. Venga chicos, siguiente misión. A ver, de la guarida pirata nos vamos a ir... Nos vamos a ir aquí a Cascabel, pero no al reino, sino a una cueva que se encuentra al norte de Cascabel. En esa cueva vamos a tener una misión. Ya de paso, al igual que hicimos en el desierto de Sudaria, vamos a abrir los cofres que haya por aquí alrededor. Al menos los que vayamos encontrando. Quizá no todos, pero sí que hay unos cuantos. Y encima creo que también tenemos un teleportal no muy lejos de aquí, el cual nos vendrá estupendamente. Fijaos, está ahí enfrente. Nos vendrá estupendamente por si tenemos que venir a esta zona. Bueno, por aquí encontramos sacos de monedas antiguas. Vamos a activar ahora el teleportal. A ver,
Teleportal de colinas sinuosas. Perfecto. Volvemos otra vez a subir al dirigible y seguimos explorando la zona. A ver... más cofrecitos, quiero más cofrecitos. Estamos a la derecha de Cascabel, ¿vale? Para que os ubiquéis. Y aquí arriba tenemos un cofre. Y abajo hay otro de color azul que ya sabéis que se abre con el hechizo Ábrelo Todo, el cual podéis aprender en el laboratorio mágico. Pero yo por el momento no voy a abrirlo. Voy a esperar todavía. A ver, más cofrecillos. Aquí tenemos otro. También tenemos brillos. Abrimos el cofre y encontramos una panacea. De nuevo subimos en el dirigible, modo de aterrizar, y seguimos investigando. Por aquí ya habíamos abierto ese cofre anteriormente en otro vídeo. Estamos cerca del cañón Verpentino. Vamos hacia el norte siguiendo el río y por aquí tenemos otro cofre. ¡Buah! Por ahí hay dos batallas campales, ¿eh? Hay un montón de batallas por ahí. Y deberíamos ir haciendo alguna que otra, chicos, porque hay un trofeo que me parece que es por hacer 50 batallas campales. A ver, más cofrecitos. ¿Dónde hay más cofrecitos? Aquí tenemos otro. En lo alto de esta montaña, justo encima de la cueva. Encontramos un pescado empanado. Muy rico. Aunque yo no soy demasiado de pescado. A ver. Por aquí nada. Ese ya está abierto. Vale, ya hemos explorado el sur de Cascabel. Antes me parece que dije el norte y estábamos en el sur, ¿vale, chicos? Es un despiste. Y ahora vamos a investigar la parte norte. Porque veo que por el sur no queda nada más. Y si queda, pues bueno, será un cofrecillo o algo así. Y a ver, por aquí por la parte norte, si seguís el cauce del río, encontraréis enseguida varios cofres. Aquí tenemos el primero y un poquito más adelante hay otro. Vamos a abrir este de aquí. Encontramos una espada celestial fluvial. Y bueno, no voy a llamar al dirigible porque el siguiente cofre está justo enfrente, un poquito más adelante. Y como no hay monstruos, pues bueno. Abrimos este cofre y encontramos una tetrahoja medicinal. Ahora sí, montamos de nuevo en el dirigible y un poquito más adelante también encontraremos otro cofre. Ahí está. Y tenemos... un atuendo celestial arcano. Suena bastante bien. Bueno, pues me parece que ya tenemos todos los cofres. Vamos a echar así un vistacillo rápido. Vale, como no veo ninguno más, pues vamos a entrar en la cueva para hacer la siguiente misión. Cueva Eremita. Vale, la misión se encuentra ahí a la derecha. Vamos a echar un vistazo rápido a esta zona. Supongo que solo habrá brillos. Tenemos uno por ahí. Vamos a ver qué encontramos. Una giranzana y... por ahí un último brillo más. Con un guijarro. Vale, pues ahora hablamos con el tipo de la misión. Hello. Hola, ¿qué haces aquí? Hey. Vaya, hace mucho que no venía ningún cliente. ¿No lo ves? Estoy fabricando armas. What? ¿En una cueva? Ahora que lo dices, he oído hablar de un herrero recluido en una cueva, de carácter extravagante pero muy diestro. Dicen que te afila cualquier arma en un instante, pero no imaginaba que existiera de verdad. ¿Eso es lo que se cuenta de mí? ¡Que me sonrojo! Es impresionante. Oye, ¿te gustaría venir a mi reino? Necesitamos armas resistentes para nuestras batallas. Si usaras mi talento te volverías más fuerte. De eso sí que no me cabe la menor duda.
pero resulta que tu relación con las armas no es demasiado estrecha, que digamos. ¿Perdón? En definitiva, que demostremos estar preparados para blandir sus armas. Por lo visto, los rumores eran ciertos, parece bastante testarudo. Ya. Eso mismo, si fabricas unas 30 armas diferentes de cuerpo a cuerpo en tu reino, me pensaré lo de trasladarme allí. ¿Qué me dices? Construir tantos tipos de armas no será fácil, pero me encantan los retos. Venga, manos a la obra, Eva. Bueno, pues ya habéis visto cuál es la misión. Crear 30 armas diferentes cuerpo a cuerpo, que no a distancia, en nuestro reino de Estibania. Por lo tanto, lo único que tendréis que hacer es venir a la fragua y crear esas 30 armas diferentes. Para eso tendréis que haber desarrollado bastante la fragua e investigado todo el poder de equipamiento. ¿Vale, chicos? Yo ya tengo básicamente las 30 armas creadas. Bueno, no sé si exactamente tenemos 30 o no, pero ya que podemos crear un par de ellas nuevas, que lo estoy viendo ahí, que no teníamos, pues voy a hacerlo por si acaso. Vaya, esta ya no puedo crearla. Bueno, pues nada, las tenemos casi todas creadas, por lo tanto, más de 30 casi seguro que las tenemos. Yo diría que sí. Así que una vez que hayáis creado esas armas, pues nada, volvéis a la cueva eremita y completáis la misión. Vamos a ir a las colinas sinuosas, nuestro nuevo teleportal, el que hemos activado antes. Y desde aquí llegaremos enseguida a la cueva. A ver, ya estamos en las colinas, llamamos al dirigible. Y la cueva estaba hacia el norte, ¿no? Estaba por aquí, yo creo. Sí, vale, ya no sale marcada en el mapa. A ver, cuevita. Aquí está. Vamos a aterrizar. Y entramos para hablar con nuestro herrero. El cual, pues, ahora mismo se unirá a nuestro reino de Estibania. Lo cual nos permitirá nuevas investigaciones en la fragua. A ver, herrerito. Ya he fabricado 30 armas, ¿qué te parece? Vaya, tu semblante revela que te has vuelto un experto en armas. Gosh. ¿Eh? ¿Se me nota en la cara? Eres como un libro abierto, me transmites un intenso entusiasmo por las armas. ¿Entonces te trasladarás a nuestro reino como prometiste? Puedes contar con ello, de ahora en adelante elaboraré las mejores armas para ti. Thank you. ¡Gracias! ¡Otro gran fichaje! Tus filos nos abrirán paso hacia el futuro. Pues misión cumplida. Continuamos con más misiones, chicos. A ver, ahora podemos ir a varios lugares. Tenemos Kangai, Adelbar y Belintonia. Yo creo que nos vamos a ir a Adelbar, porque ahí solo tenemos una misión. Así que venga, vamos a ir al astillero. Completamos esta misión y así dejamos ya limpio el lugar. A ver, esta misión además es bastante sencilla. No hay que hacer gran cosa. Un combate contra monstruos bastante normales y ya está. Es este chico de aquí. La brisa marina de Adelbar es una delicia. El camino hacia la victoria se abre ante mí. ¿Y este de dónde ha salido? Menuda sarta de sandeces está diciendo. ¿Ah? Chicos, escuchad atentamente lo que os he de decir. Pues tenéis delante a la reencarnación de Mazao, el guerrero más poderoso. ¿Mazao? ¿En serio? Se supone que es alguien famoso, el nombre no me suena de nada. Mazao fue un guerrero legendario archiconocido entre los cánidos. Era capaz de destruir montañas y separar las aguas de un soplido, un verdadero héroe de leyenda. Y lo mejor de todo es que lo tenéis ante vosotros. Yo soy la reencarnación del gran Mazao. Gosh. Ya veo. Entonces eres la mar de fuerte, ¿no? No hace falta que me halagues tanto, me voy a sonrojar. Aunque nadie dijo que el peregrinaje de Mazao fuera a ser sencillo. ¿En serio te crees que eres el héroe renacido ese? Chumbo, no seas maleducado. Vuestras sospechas son totalmente comprensibles.
Pero no hay problema, os demostraré que todo esto es cierto. Ya sé, iré a derrotar 1000 monstruos con el dedo meñique. ¿Qué? ¿Con el meñique? Así es, tiempo A, Mazao lo hizo para ayudar a los habitantes de estas tierras. Acabó con una manada entera de lobos, uno por uno. Si quiero que me creáis, tendré que seguir sus pasos. ¡Rápido! El camino hacia la victoria se abre ante mí. ¡Wow! Yo creo que este tío está zumbado. Vaya, se ha ido. ¿Y ahora qué hacemos? Los únicos lobos que hay en esta zona son lupospines, que yo sepa. ¿Y se lo va a hacer con el dedo meñique? Ese flipao los está subestimando. Vamos con el chumbo, antes de que sea demasiado tarde. Deprisa, antes de que salga escaldado. La verdad es que me encanta Chumbo, es que es genial, es genialísimo. Venga, vamos a salvar a ese chico porque me parece a mí que se va a meter en un lío. Pero en un lío... Nos vamos a teletransportar a la bahía Fondeo y tenemos que ir a la cueva para lluvia, si no me equivoco. A ver, vamos a montar en el dirigible. Aquí arriba tenemos un cofre del tesoro, ya que estamos, pues oye, vamos a obtenerlo. Abrimos el cofre y encontramos un incienso mágico floral. Vale, pues nada, una vez abierto el cofre, ahora sí, nos vamos hacia la cueva para lluvia, que está justo aquí abajo. Vamos a entrar a esa cueva y ver si de verdad ha logrado vencer a 1000 lupospines con su dedo meñique o está en problemas. Que yo, si tuviera que apostar, apostaría por la segunda opción. Efectivamente. ¿Estás ahí? No os acerquéis, es peligroso. Venimos a ayudarte, aléjate de ellos. Lo siento. Tranquilo, sí, nos lo esperábamos. Venga, vamos a eliminar a los lupospines. No deberían de ser rival para vosotros. Como veis, son enemigos normales y encima de nivel 46. Son bastante débiles. Muchas gracias, joven. Si sigo vivo es gracias a ti. He intentado atacarles con el meñique, pero claro, me he torcido el dedo enseguida y así no hay quien luche. Sí, con un dedo a la virulé es difícil. Sin embargo, esto me ha abierto los ojos. Todavía me queda mucho para ser considerado el heredero de Mazao. Oh, bueno, ser consciente de tus propios límites es algo difícil, pero muy importante. Ha llegado la hora de poner fin a mi peregrinaje. He tomado una decisión. Voy a volver a mi pueblo. ¿Eh? ¿En serio? Ya. Era demasiado pronto para cargar con el nombre de Mazao. Debo volver a casa y entrenar como un descosido. Recuerdo escuchar sus hazañas antes de dormir cuando era pequeño. Debo concentrarme con todas mis fuerzas si quiero ser como él. El camino hacia la victoria se abre ante mí. ¡A por todas! ¡Wow! Allá va de nuevo. ¡Qué personaje tan pintoresco! Me da a mí que el camino hacia la victoria no es por ahí. Bueno, es hora de que volvamos a lo nuestro. Y Evan, haz el favor de no seguir el ejemplo de ese tarao. Ay, soy fan absoluto de Chumbo. Es que no me cansaré de decirlo, en serio. Es que es genial. Vamos a recoger los botines de la batalla de antes. Que hay unos cuantos. Por ahí tenemos una estatua de San Fofi. Vamos a ver qué nos pide. Importantísimo. Un retal de satén rústico y discreto. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien. Creo que lo que nos pide es... A ver... Esto, el satén orgánico. Venga, se lo entregamos. ¿Y qué? ¿Es esto? Sí, parece que sí. A ver qué Fofi nos da. Siroco, enano turbulento. Está guay. Venga chicos, continuamos las misiones secundarias. Ahora nos vamos a ir a... Belintonia. Aquí tenemos unas cuantas. Creo que unas cuatro o así.
Bueno, dos de ellas son de recados express. Deben ser 4 o 5 misiones, incluidas las de recados express. Vamos a comenzar, pues, visitando a unas antiguas conocidas, las obsesionadas con los Fofis. Sí, ¿recordáis a la niña pequeña que estaba enferma y que tenía un libro de cuentos sobre Fofis? Pues sí, otra misión más. A ver, ¿con quién tenemos que hablar? Con la hermana mayor. Anda, si eres el joven que nos trajo al Fofi, muchas gracias por habernos ayudado. ¿Cómo se encuentra tu hermana pequeña? Verás, su estado físico mejoró considerablemente, pero ahora le da miedo salir al exterior. Oh. ¿Y eso por qué? Yeah. Hace mucho que no ve a sus amigos, así que le da vergüenza. Además, también le preocupa salir y volver a enfermar. Me gustaría ayudarla, pero quiero respetar sus sentimientos. Obligarla a salir de casa a rastras no serviría de nada. Vaya, ¿no hay nada que pueda hacer por ella? Yeah. Es una niña que siempre quiere hacer felices a los demás. Es estupenda, ¿y qué carita tiene cuando sonríe? ¡Ah! Tengo una idea. Si existiese un Fofi capaz de despertar sentimientos positivos, podría ayudar a mi hermana a superar sus miedos. ¿Despertar sentimientos positivos? Entendido, lo traeré en cuanto lo encuentre. ¡Qué bien! Muchísimas gracias de nuevo. ¡Cómo no! Nos piden otro Fofi más. ¿Y dónde vamos a conseguir a ese Fofi? Pues en el Atelier Fofi, en Estibania. Pero antes de ir a Estibania, chicos, vamos a ir a Celántida. Y diréis, ¿para qué? Para comprar un ingrediente que vais a necesitar para poder crear a ese Fofi. Y ese ingrediente solo se puede conseguir aquí, en la tienda de objetos de Celántida. Y ahora os voy a mostrar cuál es ese material que necesitamos. A ver, hablamos con la dependienta. Y lo que necesitamos es acidez en polvo. Como veis, cuesta 350 guilders cada uno. Necesitáis 9, lo que hace un total de 3150 guilderes. Este no es el único material que vais a necesitar para poder crear ese Fofi, pero el resto de materiales los podréis conseguir en el mismo reino de Estibania. Entonces, bueno, dicho eso, venís ya a Estibania y vamos a ver qué más necesitamos para crear al Fofi. Y si ya tenemos lo necesario, que seguramente sí, pues lo crearemos. A ver, vamos al atelier. Ya estamos aquí, crear Fofis. Y el que buscamos es... a ver... aquí está. Yuppie, espíritu alegre. Necesitaréis tela de torre, menta fresca, hilo color nieve y prisma misterioso. Todo lo podéis conseguir en Estibania. No os voy a ir mostrando todos los edificios donde conseguir esos materiales porque doy por hecho que tendréis bastante desarrollado el reino y habréis dividido a todos vuestros súbditos en los diferentes edificios para que vayan recolectando de todos. Sería lo más lógico, ¿vale? De todas formas, también pensad que los hilos pues aparecen en los mercados, la menta fresca lo más seguro es que sea de un huerto o un jardín. Entonces, bueno, simplemente pensando con un poco de lógica y sensatez, enseguida sabréis de dónde conseguir cada uno de los ingredientes. Una vez que hayáis creado al Fofi, pues nada, volvéis aquí y hablamos con la niña. ¡Fofirofi! ¡Hala! ¡Es un Fofi! ¿Lo has traído para que lo vea? ¡Claro! ¡Me lo ha pedido tu hermana! Últimamente te veía muy desanimada. Quería levantarte los ánimos y que estuvieses feliz, como antes. ¿De verdad? ¡Fofi! Sí, a pesar de encontrarme mejor, últimamente he estado algo decaída. He pasado demasiado tiempo encerrada en casa. Debo salir y jugar con todos mis amigos. Te has esforzado mucho haciendo esto por mí. Ahora me toca a mí salir a buscar Fofis. Ese es el espíritu. Seguro que conocerás un montón. Sal a pasear conmigo la próxima vez. Tal vez encontremos alguno. ¿Quién sabe? Muy bien. Que sepas que ya me encuentro mucho mejor. A partir de ahora pienso estar mucho más animada. Pues ya está, misión cumplida. Venga, continuamos, chicos. Que hay varias misiones, como ya os he dicho, en esta ciudad. Ahora nos vamos a ir, pues... creo que... primero igual vamos a Recados Express. Estaba pensando qué es lo que hacer,
y creo que vamos a ir a Recados Express, completaremos las misiones que tengamos disponibles y aceptaremos las misiones de dos súbditos para así ya tenerlas activas y poder hablar con ellos. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué misiones podemos cumplir. Venga, esta misma. Esta nada, esta sí. Otra. Otra. Tenemos bastantes monedas express, pero bueno, hay que hacer muchas misiones de estas para trofeos. Entonces, siempre que podáis, chicos, intentar hacer misiones en Recados Express. Además, las monedas nos vendrán bien más adelante. Venga, completamos todas las misiones. Conseguimos una buena cantidad de moneditas. Ahí estamos. Buah, esta nos ha dado 39 monedas express y esta de aquí 20. Hay algunas misiones que dan una buena cantidad de monedas, ¿eh? Perfecto, todas completadas, tenemos 775 monedas express. Y ahora vamos a canjear monedas, súbditos, y veréis que tenemos muchas misiones, pero solo vamos a aceptar dos. Las otras pertenecen a Cascabel. Por lo tanto, cuando hagamos las misiones de Cascabel, aceptaremos estas también. Por el momento nos quedamos solo con las misiones de los guardaespaldas. Y ahora, cuando salgáis de Recados Express, puede que os salte una misión secundaria. Un novelista algo excéntrico. Parece ser que una persona de Cascabel nos quiere conocer. Pero bueno, va a tener que esperar. Vamos a dejar esa misión ahí aparcada por el momento y cuando vayamos a Cascabel ya veremos lo que hacemos. Venga, pongámonos en marcha, que hay misiones que cumplir. Bajamos de nuevo por las escaleras y vamos a continuar hacia la derecha. Todo recto. Vamos por aquí. Ir recogiendo los brillitos que vayáis viendo por el camino si queréis. Bajamos por estas escaleras. Y vamos a ir a este centro de investigación que tenemos a la izquierda. Vamos a hablar primero con Patrick. Patrick, ¿qué haces tan cabizbajo? ¡Ah, qué susto! Si soy Susie y compañía. No me puedo concentrar para nada en el trabajo. Ahora que hablas del tema, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo, Patrick? Soy diseñador industrial. Mi trabajo es dar forma a las ideas de Vector. Patrick tiene mucho talento. Sin él no hubiéramos podido crear los nemolitos. ¿Los nemolitos son obra tuya? ¡Qué pasada! Patrick, ¿por qué no te vienes al reino de Evan? Quizá en un sitio nuevo se te ocurran nuevas ideas. Tengo la cabeza en otra parte, pero no es por falta de ideas. Estoy preocupado porque he perdido un nemolito. ¿Otra vez? Y además un nemolito en concreto, uno que contiene datos de lo más bochornosos. ¿Tienes alguna idea de dónde puedes haberlo perdido? Es posible que se mezclara con otros en un envío de datos de investigación para Wally, que está en el taller de los Magistilus. Si tan claro lo tienes, ¿por qué no vas a recuperarlo? Porque me da una vergüenza que me muero. Vamos, vamos, no será para tanto, pero si tan desesperado estás, te echaremos un cable. Sí, vamos al taller de los Magistilus. Bueno, chicos, pues hay que buscar ese nemolito. Lo primero que vamos a hacer es teletransportarnos. Aunque el juego no recomienda que vayamos al nivel A1, lo que vamos a hacer es ir al área de pruebas. Es mucho más fácil llegar al laboratorio Magistilus desde aquí que desde el área A1. Bueno, simplemente vamos hacia el sur, donde nos indica la flechita azul. Seguimos avanzando. Entramos en la factoría. Y ahora, pues nada, enseguida llegamos ya al laboratorio Magistilus. Vamos por el camino de la derecha hasta salir de este nivel. Y enseguida veremos el laboratorio. Ya hemos estado ahí varias veces, por lo tanto deberíais de saber cuál es más que de sobra. Es ese edificio de ahí. Cuidado ahora con los quivernos. En principio no deberían de querer luchar porque tenemos bastante nivel. Perfecto, a
Así que nada, entramos en el laboratorio y hablamos con Wally. Ahí lo tenemos. ¡Hey! ¡Hey, Wally! ¿Había algún nemolito personal entre los que te entregó Patrick el otro día? Ahora que lo dices, sí, había uno que no tenía nada que ver con la investigación. ¡Qué bien que lo hayamos encontrado tan rápido! ¿Nos lo puedes dar para que se lo devolvamos a Patrick? Lo siento, ya no lo tengo. ¿Qué quieres decir con eso? Es que ese nemolito marcó un antes y un después en mi vida. Disfruté tanto con él que quise que lo viera más gente. Suele pasar con los nemolitos. No tenía ni idea. En estos momentos debería tenerlo Tad. Creo que podéis encontrarlo en la sala de control de la factoría. Tad, en la sala de control. De acuerdo. El contenido de ese nemolito me puso el corazón a 100. Si a Patrick le parece bien, me gustaría poder quedármelo. Creo que se tiraría de los pelos. Venga, Evan, a la factoría lo antes posible. Bueno, realmente nos ha dicho la sala de control, pero Tad se encuentra en el reactor de fusión mágica. No sé si es que a eso lo llaman la sala de control, pero vamos, no está en la factoría propiamente dicha. Venimos aquí al túmulo del conocimiento y desde aquí vamos a subir al ascensor que tenemos al sur, hablamos con el robot y nos vamos al reactor de fusión mágica. Simplemente avanzamos por el pasillo y enseguida veremos a Tad. ¡Hey, Tad! ¿Tienes el nemolito que te dio Wally? ¿El nemolito de Wally? Sí, me lo dio el otro día. ¿Podrías devolvérnoslo? Su propietario quiere recuperarlo. Lo que hay en ese nemolito es increíble. Me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Eso está muy bien, pero ¿dónde está? Lo vendí. ¿Cómo dices? ¿Por qué? Me gasté el sueldo en objetos de coleccionista y no tenía ni para comer. Así que como los nemolitos se venden a un precio muy alto... ¿Entonces ahora está en Mercatuerca? ¡Qué astuta eres, Susie! Como es de esperar de la mano derecha de Vector. Hasta un gobulín podría llegar a esa conclusión. Evan, hay que darse prisa y conseguirlo antes de que alguien lo compre. Sí, me sabría fatal por Patrick si el nemolito llegara a manos de más gente. No veas con el nemolito qué de vueltas está dando. Bueno, pues ahora nos teletransportamos a la entrada principal. Supongo que vamos a tener que comprar ese nemolito. A ver cuánto nos cuesta. Vayamos a Mercatuerca. Ahí lo tenemos. Objeto exclusivo a la venta. El primero en llegar se lo queda. Bienvenido a Mercatuerca. Ahí lo tenemos, nemolito confidencial. 10.000 guilderes. Madre mía. Bueno chicos, debo deciros que al menos digamos que vamos a recuperar el dinero un poquito más adelante. Ahora que tenemos el nemolito, tan solo tenemos que volver con Patrick y entregárselo. Tengo una curiosidad enorme por saber qué es lo que hay ahí. Les ha dejado la piel de gallina a todos los que lo han visto. No puedo concentrarme en el trabajo pensando en la vergüenza que supondría que alguien viera a ese nemolito. Pues que sepas que lo han visto. No way. ¡Ah! ¡Lo habéis encontrado! Muchas gracias, chicos. Sí, era este número de serie, no hay duda. Tengo que borrar los datos inmediatamente. No hemos mirado el contenido por respeto, pero ¿qué es lo que hay guardado? Bueno, ya que la habéis recuperado, merecéis que os lo cuente. Este nemolito contiene una grabación en la que salgo cantando la canción del verano acaloradamente. ¿En serio? ¿La canción del verano? Y además dándolo todo, como si me fuera la vida en ello. ¿Quién no ha hecho algo así? El día de la fiesta de la empresa, ¿no? Me sabe mal decírtelo, pero Wally y Tad lo han visto. ¿Tenían que ser justo esos dos? Seguro que lo van a ir cantando por ahí. Evan, todo esto me da demasiada vergüenza. Me tengo que ir de Belintonia. Acéptame en tu reino, por favor. Claro, eres muy bienvenido, pero no te pongas así. Nos han dicho que les gustó mucho.
De hecho, el robot de Mercatuerca pedía 10.000 guilderes a cambio del dichoso Nemolito. No way. ¿Eh? ¿Ese pastizal por mi Nemolito? ¿A qué viene esa cara de complacencia? Esperamos que tu trabajo compense el dinero que hemos invertido. Tienes razón, intentaré no meterme en más líos como este. Muchas gracias por aceptarme en tu reino, Evan. Cuento contigo, Patrick. Yo creo que Patrick se está planteando grabar más Nemolitos y venderlos, porque se ganaría una pasta. Venga, vamos a por la siguiente misión. Esto está yendo de mal en peor. En efecto, los ciudadanos que no saben luchar han recibido la orden de no salir al exterior por parte de la policía. ¿Ha sucedido algo grave? ¡Anda, sí es Susie! ¿Cuánto tiempo? Nos hemos visto desbordados por la gran cantidad de monstruos que han aparecido últimamente en las afueras de Bellintonia. Hemos acabado con algunos de ellos, pero son muy fuertes. Nos está llevando más tiempo del que nos gustaría. Parece que se está liando una buena. ¿Por qué no nos dejáis a nosotros lo de los monstruos? ¡Hey! Pero es muy peligroso. ¡Oh! Nuestros reinos son aliados, así que no pasa nada. No os preocupéis, que podemos hacerlo. Gracias, le agradecemos su ayuda. Todos nuestros robots están siendo aniquilados. Les es imposible compatibilizar la escolta de los ciudadanos a un lugar seguro y acabar con los monstruos. Susie, sé que siempre tomas la iniciativa a la hora de combatir, pero ve con sumo cuidado, ¿vale? Nada de locuras. No pasa nada, confiad en mí. Vale, bueno, no parece una misión demasiado difícil, ¿no? Derrotar a unos monstruos y ya está. No sé. A ver, parece ser que tenemos que ir a la entrada de Bellintonia. Bueno, ya estamos aquí y tenemos la señal muy cerquita. A ver, vale, son esos lobos de allí. ¿Tan solo hay que derrotarlos? Pues no creo que vaya a ser muy difícil. Venga, vamos a por ellos. Voy a utilizar el mar de llamas. Toma, comeos eso. Uf, ha sido bastante potente. Solo nos queda este y listo. Ya está, victoria. Uf, al fin hemos despachado a esos bichos. Los habitantes de Bellintonia ya han tenido suficiente con el ataque de Kolos como para tener que enfrentarse a unos monstruos. ¿Qué pasa, Susie? Si los monstruos se muestran tan violentos, es por culpa de la sobreexplotación de esta tierra. ¿Estás bien, Susie? Lo lamento, Eva. Lo que está sucediendo aquí es responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de Bellintonia. ¿Qué quieres decir? ¿Habéis hecho algo malo, Susie? La minería llevada a cabo en la olla de Atomia está acabando con los recursos naturales de la zona, dejándola seca y sin vida. Y desde que Vector inició la construcción del reactor de fusión mágica, la cosa ha ido todavía peor. A la mayoría de ciudadanos solo les importa el poder que contienen las cibermenas, y hacen todo lo posible por no pensar en las consecuencias en el entorno. La culpa de que la olla de Atomia se encuentre en un estado tan lamentable es nuestra, de los ciudadanos de Bellintonia. Susie, señorito Evan, salgan de aquí inmediatamente. ¿Y ahora qué sucede? Los monstruos y los aborígenes han unido sus fuerzas y se dirigen hacia aquí. ¿Cómo dices? Sí, creo que se refiere a los nativos de la olla de Atomia y los monstruos autóctonos de esta región. Había oído que tienen un nuevo patriarca llamado Nantai, pero no esperaba que actuase tan pronto. Ha aprovechado que tenemos las defensas bajo mínimos para atacar el reino. Huyamos antes de que nos rodeen, por favor. No, el ejército de Bellintonia tardará mucho en llegar hasta aquí. Mis escuadrones se encargarán de pararle los pies. Bien dicho, seguro que nos las apañamos.
Gracias de nuevo por echarnos una mano. Yes. El ejército aborigen está muy cerca, no hay tiempo que perder. Diríjanse al sudoeste de la ciudad, por favor, y sobre todo tengan mucho cuidado. Vale, batalla campal, chicos. Venga, vamos allá. ¿Nivel 54? ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Pues ¿sabes lo que te digo? Que me da exactamente igual. Venga, vamos a probar. Yo esto de los niveles recomendados, la verdad es que no confío mucho en ello. Ya nos hemos enfrentado a batallas campales con mucho menos nivel del que nos recomendaban y salimos bastante airosos. Además, con las mejoras, yo creo que igual podemos hacer algo. Y de hecho, en los escuadrones vamos a meter al de Cora, porque creo que Volko nos podría ser de mucha ayuda seguramente en esta batalla campal. Vamos a quitar a las hermanas Salinas y vamos a buscar al escuadrón de Cora, que además son de escudo, ¿verdad? Esto nos puede venir muy bien también. A ver dónde está, ahí está. Venga, vamos allá. Vamos allá. Que comience la batalla campal. Veamos si realmente es tan difícil como parece. Nos vamos a enfrentar a esos bicharracos tan grandes. Eso puede ser peligroso. Bueno, venga, vamos a por todas y que sea lo que tenga que ser. Bueno, por el momento los escuadrones no parecen muy difíciles. Se les derrota bastante bien. Supongo que más adelante la cosa se va a complicar un poquito más. Valeria ha subido al nivel 20. Eso nos vendrá bien. Cualquier nivel que vayamos alcanzando nos va a dar un poquito más de fuerza y de defensa y eso está bien. Venga, fuera muros. Seguimos avanzando. Más espadachines, nada que temer. Espera, ya tenemos escuadrones de magia. Y encima uno de los bicharracos estos grandes. Vale. A ver, hay que ir con cuidado, Bueno, el bicharraco ha caído ya. Nivel 21 Valeria y acababa de subir al 20, ¿eh? Nos están dando un montón de experiencia en esta batalla campal. Vale, perfecto. Aumentamos un poco el poder militar. Supongo que vamos a hacer mucho uso de él aquí, o sea que cuanto más tengamos mejor. Quitamos de en medio la torre y de hecho vamos a construir una nuestra que nos va a servir de muchísima ayuda aquí. Venga, vamos a construir esta. A ver, ahora. Perfecto. Ya tenemos una torre. Hay que tener ahora muchísimo cuidado con los cañones. Venga, uno menos. Nos apartamos. Uf, un cañonazo nos alcanzó, ¿eh? Seguimos destruyendo escuadrones. Deberíamos de crear la otra torre para que nos ayudara, pero con ese cañón disparándonos quizás sea mejor destruir el cañón y luego ya la construimos. Y también podemos construir los cañones. Venga, vamos allá. Un cañoncito. Perfecto. Vamos ahora a construir la torre. Mira, el bicharraco grande está ahí entretenido con la otra torre. Vamos a por él. Ven aquí, hombre, ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Nivel 22. Creamos también este cañón. Por lo que pueda aparecer, porque me imagino que seguramente se venga otra horda. ¿Veis? Ahí está. Aunque bueno, han aparecido menos de los que pensaba. Ese es Nantai. Parece que está costando bastante vencerlo. Buah, no veas, ¿eh? Muy fuerte. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es inmortal o qué pasa aquí? Este cañón es nuestro, ¿no? Sí, vale.
Tenía dudas ya. Oh, ¿qué pasa aquí? Humanos ser demasiado débiles, no poder confiar en vosotros. ¿Nos estás traicionando, puerco traidor? ¡Maldito! El bosque siempre ha sido nuestro, nosotros no querer humanos en esta tierra. Únete a nosotros antes de que nos derroten, Nantai. ¿Qué remedio? Que sea una tregua temporal. Oh, parece ser que los indígenas se han unido a nosotros contra los monstruos. Pues eso está muy bien. Llamamos a Salamagón y ¡buah! La cosa ahora se ha puesto muy interesante. A ver qué hacen contra este dragón. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Os gusta mi mascota? Venga, vamos a acabar con ellos. ¿Y en serio no recomendaban nivel 54 para esta batalla campal? De locos, de locos. A ver, no es tan sencilla, pero hombre, nivel 54 me parece excesivo. Nos la vamos a pasar en nivel 20. Creo que solo queda este. ¡Listo! Todos derrotados. Solo queríamos nuestro bosque de vuelta. ¿Cómo hemos acabado así? Tenemos mucho que hablar, Nantai. Podemos solucionarlo sin guerras. ¡Buen trabajo! ¡Pues ya está! ¡Misión cumplida! No toleraremos la asistencia de Belintonia. Sería absurdo de nuestra parte suplicar perdón tras todo lo que hemos hecho a esta tierra. Pero respetaremos la tregua. Esta mujer nos aseguró que los bosques volverían a su estado natural. ¿Es eso cierto, Susie? Tras el problema que hubo con el reactor y Kolos, los ciudadanos que aman esta tierra crearon un grupo contra la contaminación medioambiental. Debemos proteger esta tierra con todos los medios disponibles, y la tecnología de Belintonia puede ser de gran ayuda. Esta es la segunda vez que salvas Belintonia, Evan. Sería una lástima que todo ese esfuerzo fuese en vano. Estoy segura de que podrán salir de esta. Espero que cumpláis vuestra palabra. Señorito Evan, Susie, muchas gracias de nuevo. Seguro que podremos superar este bache. Seguro que sí. Pues ya está, misión cumplida. Al final, de verdad, la batalla campal no ha sido para tanto. Pues nada, ahora de vuelta a Belintonia y tranquilos porque ya no hay más misiones que cumplir, al menos en esta ciudad, sino que lo que nos queda es básicamente hablar con los de Recados Express, que ya sabéis que al hablar con ellos ya se unen directamente al reino y no hay que hacerles ningún favor, lo cual agradezco enormemente. Tenemos que ir a la planta superior, creo que los dos se encuentran en esta planta. Bueno, nada más llegar al primero de ellos, lo tenemos tras atravesar el jardín este. A nuestra izquierda está uno de los solicitantes. Si no es sobre trabajo, que sea breve. Ya veo, reclutarme es un honor que un rey me pida que lo escolte. Mr. Evan, acepto ese trabajo. Mi deber es proteger a mi cliente, llámame cuando marches hacia la batalla. Te recomiendo que no te pierdas el momento justo en el que mi querida Misty se ponga a escupir fuego. ¿Tu querida Misty? Escuadrón Epsilon. Le echaremos ahora un vistazo. ¿Cómo? No, Misty es el nombre de mi arma. Ya veo, eres de los que no ponen nombre a sus armas. Supongo que hay gente para todo en este mundo. Ya ves. Pues sí, sí. Sí que hay gente para todo. Vamos a echarle un vistazo a tu escuadrón, a ver qué tal. Era el Epsilon, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, nivel 18. Bueno, 70 de fuerza y 42 de defensa. Tienen muy poca defensa. Vamos a hablar ahora con el otro solicitante. Oh, a ti te conozco. Eres tú, muchas gracias por lo del otro día. Si quiero mantener en forma este cuerpo serrano, debo seguir entrenando y comiendo adecuadamente. El entrenamiento físico que llevo a cabo es cada vez más duro, pero así puedo ejercer como guardaespaldas sin mayor problema. Por cierto, ¿qué querías? Debo ir a entrenar, pero te escucho. ¿Quieres que vaya a tu reino? Claro, ningún problema. Pues qué fácil ha sido. Escuadrón Omega. ¿Y esa cara? ¿Tan raro es que quiera ir contigo?
Además, se me estaba a punto de terminar el contrato. Ahora que soy más fuerte, quiero ayudarte de alguna forma. Si vas a la batalla, no dudes en llamarme. Te protegeré con mi escudo. Ah, o sea que es un escuadrón de escudo. Pues para eso prefiero a Cora, obviamente. No creo ni mucho menos que pueda competir con el Salamagón. Que va, nivel 18. No me gusta nada. Bueno, pues chicos, aquí en Belintonia ya hemos terminado y ahora nos vamos a ir... creo que a Kangai. Vamos a ir al Gran Portón Rojo. Tenemos varias misiones en esta ciudad, pero hay dos de ellas que no podemos hacer. O al menos no podemos completar por el momento. Por lo tanto, comenzarlas y dejarlas a medias, pues es un poco tonto. Una de esas misiones es la del tipo del restaurante. Esta, olvidaros de ella por el momento. Simplemente seguís avanzando y vamos a ir hacia el casino. Ahí encontraremos dos misiones que sí que podemos cumplir. Y luego haremos una tercera en la plaza del Gran Dadora. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Ya estamos a punto de llegar al casino. Podría haberme teletransportado allí. Creo que lo hubiéramos hecho mucho más rápido, pero bueno. Ya estamos aquí, o sea que da igual. Entramos en el casino y vamos a ver por qué misión comenzamos. Creo que primero vamos a hablar con este croupier. La banca se ha hecho de oro un día más. Últimamente hay tantos turistas que estoy ganando un porrón de dinero. ¡Qué suerte! Lo único malo es que, como estoy tan ocupado todos los días, no tengo tiempo para comprarle un regalo de cumpleaños a mi hijo. Pues para eso siempre hay que sacar tiempo. ¿Tienes un hijo? Sí, y su cumpleaños está al caer. Como trabajo a destajo cada día, quería hacerle un regalo impresionante a modo de disculpa. ¿Quieres que te ayude con eso? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Me ayudaría mucho. ¿Irías a Belintonia en mi lugar? Oh, ¿por qué ahí precisamente? Un turista me ha comentado que sus ciberyoyos están muy de moda entre los niños y por desgracia no se pueden comprar en ningún otro reino. Gosh. ¿Y en qué se diferencian de un yoyo normal? La verdad es que yo tampoco lo sé a ciencia cierta. Pregunta en alguna tienda belintoniense a ver qué te dicen. Ah, y por el precio no te tienes que preocupar. Mi hijo se merece lo mejor. Toma, llévate unas cuantas perras. 10.000 guilderes. Mentiría si dijera que no me ha entrado la curiosidad. Será mejor que vaya a Belintonia. Oh, pues no se hable más. Seguro que mi hijo se alegra un montón. Bueno chicos, ¿os acordáis que cuando hicimos la misión del Nemolito de Patrick os dije que íbamos a recuperar el dinero invertido en esa misión? Pues ahí está. Bueno, vamos a Belintonia, a la entrada principal. Y por aquí debería de haber una tienda donde venden esos ciberyoyos. A ver, parece ser que está detrás nuestra. Supongo que será... ¿este de aquí? Sí, este. ¡Hey there! Bienvenido, ¿qué tipo de juguete estás buscando? Me han encargado que compre un ciberyoyo. Vaya, qué mala pata. Es que verás, ahora mismo la producción se ha interrumpido. ¿Eh? ¿Entonces ya no los tiene a la venta? Así es, ruego que me disculpes. Resulta que la máquina de producción de alta tecnología con la que los fabrico está averiada. En cuanto repare la máquina podrá volver a fabricarlos, ¿no? ¿Cuándo cree que podrá arreglarla más o menos? Pues no tengo ni la menor idea, porque el material necesario para la pieza averiada se encuentra en un lugar peligroso. Para la reparación es indispensable un mineral muy escaso llamado prisma misterioso, pero no quedan existencias en ninguna parte. Entiendo, si tuviera un prisma misterioso, ¿me podría fabricar el juguete? Desde luego, esos juguetes son nuestro producto bandera. A mí también me gustaría reanudar la producción lo antes posible, para que los niños que lo aguardan se lleven una alegría. Vale, si es así, espere, que yo le busco un prisma misterioso. Bueno chicos, ¿dónde vamos a encontrar este prisma? Pues sí, sí, os lo estáis imaginando. En nuestro reino, donde lo encontramos absolutamente todo. Os voy a mostrar en qué edificio se puede conseguir este prisma misterioso. Ya estamos aquí, vamos a entrar en gestión del reino. Buah, lo tenemos todo al completo, pero bueno, ya lo vaciaré, no tengo prisa. Nos vamos a ir, chicos, a aquí, al campamento minero 4.
Aquí podremos conseguir el prisma misterioso, ahí lo podéis ver. Tiene 4 estrellas de rareza. Lo podéis conseguir también en recados express canjeando monedas express, pero bueno, ya que podéis hacerlo aquí en el edificio, ¿para qué vais a gastar monedas? Cuando lo tengáis, pues nada, volvemos otra vez a la entrada principal de Belintonia y le entregaremos el prisma al dependiente. Vamos a dárselo. Ya. Para que pueda reanudar la producción, necesito el prisma misterioso. Lo sé, toma, tengo 55. ¡Wow! Oh, ¿eso que veo es un prisma misterioso? Mm. Sí, con esto ya puede fabricarnos el juguete, ¿verdad? Por supuesto, espera un momento, voy a operar la máquina a máxima velocidad. Pues venga, no tardes. Oye, la cuestión es, ¿nos va a costar algo de dinero? Porque no nos dijo cuánto costaba el ciberyuyo. Y antes de que puedas decir juguete, listo. Ahí lo tenemos. ¿Eh? ¿Ya lo ha fabricado? No se llama máquina de producción de alta tecnología por nada. Esta maravilla emplea las técnicas más avanzadas de Belintonia. Esta vez no te voy a cobrar. Gracias a ti podemos volver a fabricar nuestro producto bandera. Thank you. Muchas gracias. Espero que siga fabricando muchos juguetes que hagan sonreír a los niños. Por supuesto, gracias a ti. All right. Bien, ahora toca volver a Kangai. Tengo que entregarle el juguete al croupier del casino. Pues venga, de vuelta a Kangai. Lo que me gusta es que nos hemos ahorrado 10.000 guilderes. Porque no será tan tonto como para devolvérselos al croupier, ¿no? Si se estaba forrando, creo que tampoco los va a echar tanto de menos. Y a nosotros nos viene muy bien. Ya estamos aquí, vamos al casino. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. Doy una vuelta a la cámara porque no sé exactamente dónde aparezco. Venga, hablemos con el croupier. Oh, llevaba todo este tiempo esperándote. ¿Me has traído el ciberyoyo para mi hijo? Sí, toma, espero que tu hijo disfrute del regalo. Oh, así que este es el famoso cacharro. Gracias, mi hijo se va a llevar una alegría morrocotuda. Qué fastidio, aunque me gustaría poder dárselo ahora mismo, por desgracia soy el responsable del casino y no me puedo ir. Siento pedirte otro favor, ¿podrías decirle a mi hijo que venga hasta aquí? Mm. Sin problema. Gracias, sabía que tú me dirías que sí. Lo reconocerás enseguida por la ropa azul y las orejas gachas. Tiene que estar en alguna parte de Kangai, tráelo pronto, por favor. Pues venga, a buscar al hijo. ¿Cuándo aprenderá este Evan a no ser tan amable con todo el mundo? Siempre que intentamos echarle una mano a la gente, al final se aprovechan al máximo de nosotros. A ver, a saber dónde está el hijo ahora mismo. Nos ha dicho en alguna parte de Kangai. Así, venga, búscale, que como el reino es pequeño... Parece ser que está hacia la entrada, según el minimapa. Dijo que llevaba un traje azul y que tenía las orejas gachas. Supongo que será fácilmente reconocible. A ver, parece que ya le tenemos por aquí. Creo que va a ser este del puente. ¿Qué? ¿Quieres algo de mí? Yes. Tu padre me ha pedido que viniera a buscarte. Creo que quiere decirte algo. ¿A mí? Con lo ocupado que estás siempre. Gracias, voy ahora mismo para allí. ¡Feliz cumpleaños, chaval! ¿Qué? ¿A qué es genial el regalo que te ha comprado papá? Sí, está bien. ¿Lo has visto bien? Es un ciberyoyo de última generación. Papá lo ha encargado en Belintonia para ti. Sí, gracias, papá. No es nada. Cualquier cosa por mi querido hijo. No le veo muy entusiasmado. ¿Qué te pasa, campeón? ¿Te ha descolocado lo mucho que mola tu regalo? Quería una mascota. ¿Una mascota? Te había dicho que para mi cumpleaños quería un pájaro. ¿Eh? No hay manera. Estás tan ocupado con el trabajo que no te acuerdas de nada de lo que te digo. Ay, pobrecillo.
Y mi cumpleaños no es hoy, es la semana que viene. ¡Madre mía, qué liada! All right. Claro que me acordaba, eso era un adelanto, un ensayo de precumpleaños. No se lo irá a creer, ¿verdad? ¿Eh? ¿Entonces me regalarás un pajarito? Pues sí, se lo ha creído, sí. Evidentemente, eso está tirado, ya verás. La semana que viene lo celebraremos por todo lo alto. ¡Gracias! ¡Te quiero, papá! ¡Gosh! ¡Buf! Por un momento no sabía qué iba a pasar. Ha manejado la situación bastante bien. Sí, bien está lo que bien acaba. Y al final, todos contentos. ¡Buen trabajo! Ese niño es un poco ingenuo, ¿eh? Pero un poquito nada más. Venga, chicos, vamos a por la siguiente misión. Es esta mujer de aquí. Señorita Ranxi, ¿le masajeó la espalda? Le he traído las mejores frutas. Es usted tan bella. Qué adorable sois. ¡Uy! ¿Quién es esta chavala? Ni a las deidades protectoras nos agasajan tanto. Tú, enano cabezón, cuidadín con lo que dices frente a la diosa de la fortuna. ¡Gosh! ¿Diosa de la fortuna? Escucha, jovencito, se dice que aquel que le caiga en gracia a la diosa disfrutará de la mejor de las suertes durante toda la vida. Y no solo eso, si la señorita se presenta en el campo de batalla, la moral y el valor de las tropas se multiplica por 100. Parece que tiene un montonazo de carisma. Yes. Suena fantástico. ¿Te gustaría pertenecer a mi ejército? ¿Cómo? ¿Acaso intentas reclutarme? ¿No ves que lo mío es apostar? Me desconcierta que quieras que luche para ti. Pero me gusta la idea. He de admitirlo. ¿Qué? ¿Ha aceptado? No te precipites, pequeño. No voy a aceptar así como así. Quiero una ofrenda que haga honor a mi nombre. Por algo me llaman diosa de la fortuna. ¿Una ofrenda, dices? Si yo soy una deidad y nunca he recibido ni una triste flor. Pues ya ves, estaba pensando en renovar mi armario. Si me traes unas botas elegantes, consideraré tu oferta. Parece un poquito caprichosa, pero seguro que se convierte en una gran aliada. Por muy poderosa que sea, me pone un poco de los nervios, pero no nos queda más remedio que traerle lo que nos ha pedido. Vale, gente, realmente nos va a pedir tres cosas, no solo las botas elegantes. Dos de ellas las vamos a conseguir en Estivania sin mayor problema, pero la tercera solo se consigue derrotando a un monstruo emanante en concreto, que enseguida os mostraré cómo vamos a llegar a él y qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, vamos a crear esas botas elegantes que nos ha pedido y también la segunda pieza de equipamiento que nos va a pedir. Primero, comenzamos, botas elegantes. Como veis, requieren esos materiales, son bastante fáciles de conseguir, todos en Estivania. Y también tenéis que crear la coraza candente, que nos la pedirá como segunda pieza de equipamiento. Entonces, una vez que tengáis ambas piezas, lo que os recomiendo es que en el laboratorio mágico hayáis aprendido el hechizo restauración, el cual vais a necesitar para conseguir la tercera pieza de equipamiento. Entonces, una vez que hayáis cumplido estos tres requisitos aquí en Estivania, nos vamos a ir hacia el pantano residual. ¿Para qué? Para subir ahora mismo al dirigible e ir hacia el desierto de Sudaria. Ahora veréis lo que vamos a hacer. Subimos en el dirigible, como ya he dicho. Venimos hacia el desierto. Y aquí, al poco de entrar, vamos a aterrizar en esta zona. ¿Veis ese edificio que está completamente destruido? Se trata de un templo, pero con el hechizo de restauración lo vamos a arreglar. Ahí lo tenemos como nuevo. Se trata del templo febril. Vamos a entrar a él, investigaremos todo, conseguiremos cofres del tesoro y al final del templo veremos a un monstruo emanante, que es al que tenemos que derrotar para conseguir la lanza arcoíris, que será la tercera pieza de equipamiento que nos pedirá la solicitante. Vamos a ir investigando bien este lugar, como ya os he dicho. Por ahí tenemos un brillito, vamos a ver qué es lo que nos encontramos.
Una lana espléndida. Seguimos avanzando. Tenemos que derrotar a los enemigos porque siempre van a querer atacarnos, ¿vale? Como veis, tienen nivel 56 y bueno, cuando tienen más o menos nuestro nivel, pues siempre quieren guerra. Es lo que hay. No podemos huir de estas batallas, es bastante difícil. Continuamos la exploración, seguimos avanzando. Vamos a ir primero por la derecha, que es un callejón sin salida. Creo que solo tenemos un brillo. Efectivamente, con un botón otoñal. Seguimos ahora hacia la derecha. A ver, tenemos otro brillo. Con una lana espléndida de nuevo. Seguimos avanzando. Vamos a derrotar a este grupo de enemigos. Nivel 60, nivel 56. No está mal. Es un buen lugar para entrenar, ¿eh? Y subir de nivel. Si lo necesitáis, pues ya sabéis. Todos derrotados. Recogemos los botines que han soltado. Por aquí tenemos otro brillo y también un cofre del tesoro. Vamos a abrirlo. Encontramos una gloria punzante de guerrero. Es decir, una lanza. Seguimos investigando. A ver, espera, que me acabo de perder. ¿Por dónde tenemos que ir? Por ahí es por donde hemos venido, ¿no? Sí. Vale, vamos por aquí. Por ahí estoy viendo otro brillo. Conseguimos un diurnimelo. Es un ingrediente bastante raro. No me suena de nada. Por aquí otro brillo. Con una mena dorada. Seguimos avanzando. Cuidado con ese enemigo, que es bastante fuerte. Aquí a la derecha tenemos una estatua de San Fofi, pero dudo mucho que tengáis el material que nos pide. Si no me equivoco, me parece que es un algodón bendito y es bastante difícil de conseguir. Se puede conseguir en Estivania, en uno de los mercados, pero lo necesitamos subir de nivel a nivel 4 o nivel 3, no lo sé, pero requiere tener el reino a nivel 4, por lo tanto, por el momento en Estivania no lo podemos conseguir. Aquí tenemos una guindillama y ahí enfrente tenemos ya al monstruo emanante. Vamos a por él. Lo que os recomiendo para enfrentaros a él es que en el ecualizador, pues subáis la resistencia al fuego. Eso os dará bastante ventaja. De todas formas, el enemigo no es especialmente fuerte. Dudo mucho que os cueste vencerle. Vamos a por él. Nivel 59. Puede asustar por el nivel, pero os aseguro que es bastante fácil de vencer. Vamos a comenzar lanzándole un hechizo. Ahí, bien cargadito. Eso le ha dejado aturdido. Vamos a aprovechar y golpearle. Vale, perfecto. Le hemos hecho bastante daño. Activamos los buffies. Nos alejamos. Le han hecho un montón de daño. De nuevo aturdido. Atacamos. Buah, ya está casi, ¿eh? Ya está casi. Nos alejamos, hechizo, no le dejamos cargar la habilidad. Y ya está muerto. Un par de ataques y listo. Ha sido súper fácil. Es que ni nos ha tocado. Conseguimos así la lanza arcoíris. Con esto ya tenemos las tres piezas que nos va a pedir la solicitante. Os hago un recuento, ¿vale? Nos va a pedir las botas elegantes, la coraza candente y la lanza arcoiris. Las dos primeras las podéis crear en el taller de Estivania y la lanza arcoiris la conseguiréis derrotando a este monstruo emanante. Una vez que tengáis todas las piezas, pues nada, de vuelta a Kangai, vamos al casino directamente y vamos a entregarle todos estos objetos. Venga, vamos a hablar con Ranshi. Se llamaba así, ¿verdad? Creo que sí. A ver, ahí está. Pues ya ves, justo estaba pensando en renovar un poco mi armario. Si me traes unas botas elegantes, consideraré tu oferta. Pues toma, aquí las tienes. Y además mejoradas. ¿Qué te parecen estas botas elegantes? Me vienen de perlas, lo has hecho muy bien, y un trato es un trato. Wow. Espera. ¿Acaso puedes brindarle a la señorita la protección que necesita?
Si esto es lo único que vas a hacer por ella, no eres digno de que vaya contigo. Exacto. Eso, eso. Gosh. ¿Qué? Yeah. Bueno, ya los has oído. Veamos, ¿qué más podrías traerme? ¿Qué te parecería una coraza candente? Si me la traes, estaré más que protegida en el campo de batalla. Pero si ya la habíamos convencido, dicho esa panda de bocazas. Está claro que su jefa derrocha carisma. Pues ojalá se hubiesen quedado calladitos esta vez. En fin, vamos a por la coraza candente. Pues Chumbo, no hay que ir muy lejos, ya la tenemos. Ahora quiero una coraza candente, si me la traes estaré más que protegida en el campo de batalla. Toma, ahí la tienes, y mejorada también. ¿Te gusta Ranshi? ¡Hala! ¡Es maravillosa! ¡Se la ha traído! Eso es lo que yo llamo determinación. Pero entonces... Parece que querían saber hasta dónde serías capaz de llegar. Tráeme una ofrenda más y acabaremos con esto. ¿Todavía quieres más cosas? En efecto, quiero una lanza arcoíris, un arma acorde con mi belleza. ¿Ha dicho lanza arcoíris? Eso quiere decir que... ¿Qué sucede? Hazme el favor de traerme la ofrenda cuanto antes. La diosa de la fortuna es impaciente. Espero que este sea el último favor. Traigámosle la dichosa lanza antes de que cambie de idea. Pues también la tenemos. Sí. La última ofrenda es una lanza arcoíris. Ahí la tienes. ¡Súper fuerte! ¿Es esto lo que necesitas? Sois mejores de lo que pensaba. ¡Qué emoción! Entonces, si ha conseguido la lanza, quiere decir que la señorita... ¿Qué pasa con ella? La señorita planea ejecutar la danza de la diosa con la lanza, lo cual trae fortuna a todos los que tienen el honor de contemplarla. Es decir, que en el momento en que te pidió la lanza, estaba más que decidida a mudarse a tu reino. Nuestra diosa se va a marchar. Yes. Así es. No estaría mal utilizar mis poderes para algo que no sean las apuestas. A partir de ahora traeré suerte a todo tu ejército. Vosotros, comenzad a hacer las maletas de inmediato. Seguiréis mis órdenes a partir de ahora. ¿Señorita Ranshi? Wow. ¿Entonces no nos va a dejar aquí? ¡Qué susto! Si nos lo permite, le seguiremos durante toda la vida. Yes. Joven, no eres consciente de la suerte que tienes. Aunque no lo parezcamos, tenemos mucha experiencia luchando. ¡Lo logramos, Evan! ¡Se nos ha unido un escuadrón la mar de fuerte! Ahora nuestro ejército será incluso mejor. ¡Bienvenidos a Estibania! Bueno. Habrá que ver si realmente son tan fuertes. Escuadrón Siervos de Ranshi. Por cierto, hemos conseguido un nuevo trofeo, Recadero Experto. A ver, echémosle un vistazo. Ahí está, nivel 18. Pues hombre, tampoco es que sea una locura. Pero bueno. A ver, nos queda una misión más. Para eso tenemos que ir a la Plaza del Gran Dadora. Salimos del casino y vamos a ir andando. Teletransportarnos lo veo un poco tonto, tampoco está tan lejos. Por aquí tenemos otra misión, pero no se puede cumplir por el momento, así que la dejamos. A ver, con quien tenemos que hablar es con un soldado que está aquí. ¿En serio os parece bien proteger solo nuestras tierras? Si seguimos así, la gente no podrá salir de aquí sin armas. Tampoco es que hayan causado daños dentro del reino. No hace falta que nos molestemos en cruzar la frontera. ¿Ha pasado algo? Wow. Pero si es el rey Evan Pettywhisker Timoteo. ¿Conoces a los Nurts, el clan de bandidos? Están asaltando a los visitantes y las poblaciones cercanas. Yes. Por eso digo que es mejor atacar la base enemiga, para evitar que los bandidos cobren más fuerza.
Pero la base de los Nurch está en territorio cascabelino, ¿por qué habríamos de adentrarnos en otro reino para derrotarlos? No todos los civiles viven entre murallas que los protejan, como ocurre en la capital de nuestro reino. Ni tampoco poseen un ejército como el nuestro. Si los que sabemos blandir un arma no los protegemos, ¿de qué servimos? Estoy de acuerdo con Shar Fei. Si necesitáis tropas, podemos ir con vosotros. Reyevan, me siento en deuda con usted. Aunemos fuerzas y reprimamos a esos maleantes. Ya envié a mis tropas a que reconozcan el lugar. Estaremos esperándole junto a la entrada del cañón Verpentino más cercana a Cascabel. Pues vale. El orgulloso guerrero. Venga, vamos a teletransportarnos. Dijo que estaría en la entrada del cañón Verpentino. Pues venga, con ir a las colinas sinuosas estaremos ya muy cerquita. A ver... Esto me huele a batalla campal, obviamente. Ya veremos si es fácil o no. Yo creo que sí que va a ser fácil. Aterrizamos por aquí y hablamos con Shar Fei. Me alegra que haya venido, Reyevan. Pronto comenzará la operación para acabar con los Nurch. Empezaron como un pequeño grupo de ladrones, pero han crecido tanto que su objetivo actual es tomar Kangai. Hemos estado vigilándolos hasta dar con un pequeño escuadrón. Si los seguimos, seguro que nos conduce hasta su guarida. Denos la señal cuando esté todo preparado. Nosotros ya estamos listos. Pues ahí está. Nivel mínimo 17. Buah, esto va a estar facilísimo. Como siempre, vamos a entrenar las tropas. Realmente no creo que haga falta, ni mucho menos, porque tenemos a nuestros escuadrones en nivel 22, 23, por ahí. Pero bueno, como tenemos tantos guilders reales, pues, ¿por qué no hacerlo? Buah, es que... no sé. Yo creo que esto va a estar demasiado fácil. ¡Let us go! Derrotemos a esos bandidos. Venga, vamos allá. La justicia guiará nuestros pasos. Claro que sí. A ver, como siempre en este tipo de batalla campal, no podéis dejar que maten a vuestro invitado. Es decir, Shar Fei tiene que estar con vida. Si lo matan, tendréis que volver a repetir la batalla campal. Venga, vamos a ir eliminando escuadrones. Buah, esto es de loco. O sea, es que no aguantan absolutamente nada. Súper fácil. Venga, chicos, pero atacar. Ahí está. Venga, fuera el edificio. Fuera los escuadrones. Por ahí tenemos más. Ahí estamos. Buah, esto de verdad es un paseo, ¿eh? Un paseo. Fuera torre. Buah, pero si es Shar Fei, no te acerques. Resígnate, maldito malhechor. Sigamos adelante, Reyevan, hasta que no quede ni uno en pie. Está muy motivado Shar Fei, ¿eh? Vale, atravesamos la puerta, el puente. Y esto está demasiado tranquilo. Aquí ocurre algo, ¿eh? ¿Veis? Shar Fei piensa lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están los enemigos? ¿Ahí dentro? ¿Y cómo abrimos la puerta? Os hemos pillado, panda de idiotas. Venga, flanqueadlos. Ah, así que nos querían rodear. Pues siento deciros que no os va a servir de mucho. A por ellos, chicos. Venga, fuera, fuera. Todos muertos. Este es el último escuadrón. Perfecto. Y ahora me imagino que... sí, efectivamente, la puerta se ha abierto. No cantéis victoria tan rápido. Pues... siento decírtelo, pero... sí. Yo ya estoy cantando victoria. Un escuadrón menos...
Vamos a invocar al Salamagón. Ahí ya para ayudar, porque esto seguramente ya sea lo último. Buah. Sí, es que me encanta esto de tener un dragón. Me encanta. Vamos a quitarnos de medio el cañón, que puede ser lo único molesto de todo esto. Y la torre también. Y una vez que los hemos destruido, esto ya es coser y cantar. Maldita sea, no puedo creer que haya perdido. Pues sí, lo siento. Con su permiso me adelantaré para comunicárselo a las tropas de Kangai. Pues me parece muy bien, Sarfe. Supongo que nosotros también tendremos que volver a Kangai ahora. Tenía la pequeña ilusión de que nos llevaran automáticamente o algo, pero no. Vale, pues nada. Kangai, nos vamos a la plaza de Tiradangmen. Y hablamos con Sarfei. Que yo creo que va a querer venirse a nuestro reino, además. Estoy casi seguro. Ya estamos aquí. Venga, vamos a hablar con él. ¡Wow! Les ha dado su merecido hasta a los bandidos de los confines del reino. Ahora podré viajar con tranquilidad. Por culpa de los Nurts, me daba miedo salir a vender mi mercancía. No sé qué habría hecho sin usted, señor Sarfei. No me deis las gracias a mí, no podría haberlo hecho sin el respaldo del rey de la llanura Beregris. Gracias a usted he podido proteger las vidas de los habitantes de las poblaciones vecinas. Le reitero mi agradecimiento. Las gentes de este reino no son las únicas que sufren injustamente. Quiero acompañarle y luchar por la paz a lo ancho del mundo. Lo sabía. ¿De verdad? Me entusiasma tenerte con nosotros. Cuento contigo a partir de ahora. Lo que pasa es que su escuadrón yo creo que va a ser bastante débil. Vamos a echarle un vistazo, pero... pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Ah, pues no, me he confundido. Nivel 17, pero tienen mucho más ataque que el escuadrón alfa. En cuanto suban algo más de nivel, van a ser bastante fuertes. Vale, chicos, pues hemos terminado ya todas las misiones secundarias, así que lo vamos a dejar frente al reino de Cascabel, que es donde nos quedan todavía más misiones, pero las haremos ya en el siguiente vídeo. Como siempre, espero que os esté gustando muchísimo la guía, que os esté resultando muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!